bienvenidos a mi blog 72. Viernes en la noche, el corillo, nos vamos a reunir. Se supone que venga el combo entero. Y estoy hablando dentro de un baño. Sí, estoy hablando dentro de un baño. Vamos a encontrarnos con el combo. Hace 2 semanas, papi. Hace 2 semanas. No, desde. Lo que pasa es que a mí no me gusta el trigger de las fiestas de la calle, es un revuelo cabrón. Papi. Mala mía, no te puedo visitar. Estás viejo ya, no, estás viejo. No busqué el oso, pero no, porque no quería, porque no me gusta el trigger. Salud, combo, por el primer palo de la noche. Vamos allá. Oh, oh. I'm a bum bum girl. Okay, ya. Pulporcito, pulporcito. ¿Y esa camisa es original? De Río Piedra. ¡Diablo! Paola, llegaste. Okay, te necesitaba en el blog. La gente estaba preguntando por ti. Yo quiero sopa. ¡Salte en medio! La gente estaba preguntando por ti. ¿Dejaron en la marina? Sí, está bien, ahí. Diablo, ¿eso está caliente? Diablo, tú eres tan toma. No, no quiero, no quiero, no quiero, me va a quemar. En tu camisa. En serio, le metí el dedo y no quería meterle el dedo. En serio, no quería meterle el dedo, cabrón. No se lo quería meter. ¿Qué es ese pipí gigante que acaban de pedir? No ha llegado a reclamar su hot dog. Pero ¿y ese hot dog abierto? Eso no es el 2-1, cabrón. Ya lo, yo nunca había visto un hot dog partido por el medio y que no le quepan tantas cosas. Grande, claro. Yo no sabía que esas cosas salían así de grande. No. El hambre tuyo no es tanta, no es tanta. No, yo no me puedo comer eso, caballo. ¿Tú te puedes comer eso? Feliz de la vida. ¡Ah! Oh. Tenemos tu pinguito. Bueno, si Ozuna lo pudo aguantar con la mano, que tú te lo metas a la boca, no hay problema. Porque Nati tiene experiencia con hot dog grandes. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó? Fíjate, se te fue. ¡Era! ¡Se te vino! Pensaba que tenía el control, pero es que no. Imagínate tú. ¡Y! ¡Wow! ¿En serio? ¿Más comida pediste? Yo no entiendo. Estos platos están muy grandes. La sopa, yo pensaba que era aperitivo. Mira este plato. Empecé a sudar. Ahora me faltan los camarones. No. ¿Qué? Cabrón. Todo esto es tuyo. ¿Qué? No puede salir en video eso. Que fue por la casa. Ah, no, no puede salir. No fue por la casa, no fue por la casa. No, es que yo soy afrentado. El corillo llegó, papi. Corillo que aprecio y quiero. ¡Ay! 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 Mira qué bochinche, mira el bochinche que hay ahí. ¡Qué bochinche hay! ¡Dejo de un cuchillo! Las mejores gotas del mundo. Tú te metes esto y te abre los ojos. ¿Sabes? Ah, que las había regado. Esto vale oro. Dale, abre el ojo. Como 3 pesos en bolsa. ¡Me estás jalando, puñales! ¿A quién le vive? ¡Abuelito!
¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! Muy buenos días. Me desperté a la 1 de la tarde, en serio. Yo no duermo hasta la 1 de la tarde desde hace... Yo ni sé. Llevo despertándome, durmiendo 4 horas diarias antes de las calles de San Sebastián. Esto es vida. Ahora a trabajar. ¡Hoy desayuno saludable! ¡Kiki! ¡Ay, fue puerca! ¿Cómo vamos a jugar esto? ¿Quién tú eres y quién yo soy? Yo soy la señorita y tú eres el jugo de China. Ok, yo soy el que vendo jugo de China. Voy a comprar jugo de China. Ok, vamos allá. Acción. Saludos, ¿a usted le gustaría jugo de China? Sí, por favor, ¿me puedes dar jugo de China? Déjame echarle un poquito de hielo. De verdad. Ah, ¿de verdad? ¿Quiere que yo te sirva jugo de China? Es lo que tú quieres. Te hizo lo mismo a ti. Señorita, no hay jugo de China. No hay jugo de China. Hay de parcha. ¿A ti te gusta el de parcha? No. ¿De acerola? No, eso es en Sure. Tú no puedes beber eso. ¿Un agua? Un agua, muy bien. Un agua. Ah, eso hay mucho. Este negocio está lleno de agua. Mira, ok, no me mires, no hay problema, no me tienes que mirar. Yo no voy a ser el único cachetón en esta. Ay, Dios mío. $5. Aquí no hay chavo. No, tiene que ser el embuste. Ah, tiene que ser el embuste. Que grite. Esto quedó en la madre. Voy a comer yo. Media hora en este juego. Bueno, quiero pedir un mojito, por favor. Muy buenos días. Yo no he hecho mucho este fin de semana. ¿Sabes? Desde las calles yo estoy recuperando. Vamos para Paseo Caribe. Vamos a meterle un ratito de desayuno. Mimosa. ¿Tú no quieres salir en el video? Primera botella del día. Cagate, culo. Salud. Naya, no. Jodida, está preña. Pero está bien. Ese niño va a salir algún día. Cuando esto brilla, papi, es que la comida llegó. Chequéate mi lechoneo. Ay. Anda el cara. Yo sé que tú estás preña, ¿verdad? Pero. ¡Wow! Las preñas comen así. Esta cabrona tiene trillizos, es lo que tiene que tener allá adentro, porque está comiendo como por 8 personas. Estamos chilling. Segunda botellita, papi, vamos allá. ¡Refill! Cuando vienes al aeropuerto y no te vas. ¡Vamos pronto para Colombia! Llegaron los colombianos. De Colombia. Hágale pues. Sí, señor. A ver, a tu mamá. ¿Un guarito? Tu papá, tu hermano, a tu perrito. Pide las calles para acá. Pensé que nunca más te iba a ver. No, dame del otro. Bienvenido a Dorado otra vez. Me cago. Me cago en ustedes. Esto es como meterse medicina. Qué bueno no verte por 4 días. Qué bueno, gracias. Ya me dio. Dáselo a este, ya. Mesa reservada y no es para nosotros. No es para nosotros. Estamos bien colados en esta mesa reservada. Voy a tratar de grabar el papelón cuando vengan los que reservaron esta mesa. Nos van a botar de aquí full. Mira, se supone que tú te vayas a trabajar para allá. ¿Qué tú haces aquí? Como se roban los chavos aquí, cantando. ¡Me hace amarte! Han pasado como 3 días desde el domingo. Estuve editando el vlog y vi que era un vlog muy corto, era como de 8 minutos. Yo sé que a ustedes les gusta un poquito más. Así que decidí grabar hoy miércoles. Hace tiempo que no los traigo en el día más largo de mi vida, que son los miércoles. Son las 5:40 de la mañana y el día es hasta las 10 de la noche. Radio, entrevista, guapa, ensayo. Después programa por la noche. Vamos allá. Y tengo el ojo rojo con cojones. No sé por qué. Aunque uno se despierte temprano, a mí me gusta radio porque esto es como una familia. Aquí todo el mundo se quiere. ¿Qué es la que hay, muchacho? ¡Venga al infierno! ¡Arráncame el carajo! ¡Mala mía! Ya. No están de buen humor. Aquí se mapea hasta la parte de afuera. Hasta la parte de afuera se mapea en esta emisora, papi. El caballo. Estamos en el Centro Unido de Detallistas. Estamos en las oficinas que yo uso, que me ven en las redes sociales. Me van a entrevistar ahora mismo, papi. ¿Estamos ready? Estamos ready, papá.
Estamos ready. Van a ser preguntas inteligentes. No van a ser chabacanería. Que no va a ser nada de comedia, de sexo. No. No. Ah, no es de sexo. Ah, no es de eso. Ah, pues de eso. Ah, ese tema yo sé entonces. Ustedes saben, o sea, yo sé cuándo recortarme, cuando las patillas se ven. Si las patillas se ven en este blog, que me salen por aquí, es que me tengo que recortar. De hecho, cuando ustedes me vean en los blogs y me vean con las patillas ahí, me dicen. Mándelo para acá. Sí, me dicen en los comentarios, escriban. Vengan, recórtate, Alejandro, que las patillas te están saliendo por el lado. Que empiece el sobeteo. Ojo. Oh, no, coño, pero está fría, está fría. Llegamos, guapa. El ensayo empezó. Manny Manuel, hoy en la casa. Y la gran Eira Cuero. Agüero. Agüero Joubert. Hoy se cobra. Mañana. Estamos blogueando, papi. Ay, Dios mío, en el trabajo, en serio. No estamos hangueando. Otra vez tú. Mira, lo voy a grabar. Mira, en el es blog que, de Alejandro. Es está que, grabando es aquí que en el trabajo ensayando. Que miré el contenido que teníamos del fin de semana de blog y no había material suficiente, así que necesito que no ustedes. No había material suficiente, tú estás loco. Eso, necesito ya. Que hagan más mierda. Necesito que hagan esta mierda. ¡Qué lindo tú bailas, Kiko! ¡Ay! Vamos ustedes, no la caguen. No la caguen. Pero eso no da play. Eso no da play. ¿Quieres ver el stop, cabrón? Llegamos. ¿Qué pasó? Ya lo, papi. ¿Qué pasó? Que la gente nada más te ve en las calles a ti bebiendo. Sí, nadie sabía que tú trabajabas. Todo el mundo pensaba que tú lo que hacías era beber. Pero tanto me engañaste y tanto me maltratabas. Quiero que quede claro, contigo no quiero nada. Yo quiero que quede claro, contigo no quiero nada. Esto va a empezar, estamos ready. Estamos ready. Estamos ready. Estamos ready. Ay, ¿te pareces al de Blues Clues? Blues Clues, no. Blues Clues. Black Clues, cabrón. Era Blues Clues, cabrón. Blues Clues. ¿No te acuerdas? Tú no viste nunca eso. ¿Y quién está bailando allá atrás? No hay baile, Nati, no hay baile. Se acabó esto. Ok, ya. ¡Nacho! ¡Le digo a todos que sigan el blog de Alejandro! ¡Está bien cool! Vi a Manny, mira lo que me pasó. Te mojaste, canteca. Último sketch, el último sketch. El público está ahí. Toca y esto se acaba. ¿Qué? ¿Estás grabando? Sí, para el blog. ¡Glory! ¿Quién es Glory? ¿Quién es Glory? ¡Glory! ¡Sube, felicítame, vete! ¡Glory! ¿Dónde está Glory? ¡Glory, felicidades! Vas para el blog. Te tuviese un stripper, pero no... No lo tengo como Zuna para ennuarme. Último sketch del día. ¡Último sketch! ¿Se acabó? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahora con Inga? ¿Qué pasó? Esto va para el blog, puñeta. Esto va para el blog. Digo, no quiero nada. ¿Quiere? Este blog se acabó ahora. Nos vemos.